semana el que tiene hijo pasa unos fin de semana como, como agitado, ¿Ah? sobre todo en vacaciones. ¿Cómo yo creo que era cómodo, cómodo. ¿Cómo? Si son chiquitos, mi amor, son chiquitos y son chiquitos. si son grandes también. ¿Sí? Eso, de, ¿Sí lo eso que es que lo mismo. Problema diferente, problema diferente cuando son grandes. Prefiero que sean chiquitos porque por lo menos todos estamos durmiendo al mismo tiempo. ya yo ni sé si quiero que son chiquitos, porque cinco <laughs> mío me tiene <laughs> al coger el vuelo. Dios mío. Miren, señores, importante. Y ahora en verano. Veran. ¿Sí? <laughs> sí, como veran con este calor se intensifica todo. Ahora es que yo más valoro el trabajo de los profesores. Sí, las todo el mundo amo, quiere. ¿no? Las amo, las amo, sí, sí. amo, amo <laughs> <laughs> Lo que ellos pidan, lo que, ellos no pidan. Lo que Los padres normalmente, cuando tengo una hermana que dice, ¿cuándo es que vuelven otra vez? <risa> <risa> se la acaban de entrevistar y ¿cuándo es que regresan? A la semana. Faltan más y pico. Cuéntanos de esto que nos traes. Un seguro, para el cáncer. Para el cáncer. Mira, fíjate. De esto. A, a propósito de hace cuatro días en el Steam vi que la Junta Central va a tomar los datos del censo del 2010 para el tema. O sea, eh, ahí el tema de Darién siempre batalla, apela eh. al tema de los datos. O sea, cuando no tenemos datos, estadísticas actualizadas, la toma de decisiones en, se hace en base a nada. O sea, inclusive para el tema de seguro y para el tema de salud cómo tú creas políticas, por ejemplo, preventivas, cómo tú estimas una cobertura correcta cuando tú no tienes datos. Eso, eso es delicado. Pero la realidad es que el cáncer es una realidad no solamente en el país, sino a nivel mundial. Un dato de hoy, al día de hoy, deben haber casi 3 millones y medio de muertes en el mundo por el cáncer. Y irónicamente, en los países donde hay más expectativa de vida, hay más incidencia de cáncer, salvo, salvo los cánceres uterinos, que se da una relación, una correlación contraria, que se da más en países con menos expectativa de vida. Uh -huh. Pero importante, sabiendo que es una problemática que adolece el mundo, y nosotros un país pobre, o sea, la gente debe buscar quizá mecanismos. Eh, hay un programa del gobierno que es medicina de alto costo, que creo que la mayoría lo conocemos, pero le voy a hablar de alternativas que serían interesantes y a costo muy razonable. No sé si han escuchado que ahora la cobertura de medicamentos para el cáncer fue aumentada en 2 millones mil pesos. En los seguros no normales. No, no, para el seguro básico, okay. para el plan básico. Es el, el seguro básico el que tiene la persona que están en una nómina o sus dependientes. Ojo, no para las enfermedades catastróficas. Eso se queda en un millón. Y aunque cáncer es una cobertura catastrófica, específicamente para el cáncer, por la alta incidencia que está teniendo y las fatalidades, se aumentó a millones mil pesos. Pero, ¿qué pasa? Eso podría resultar insuficiente. Todos sabemos que el tema del cáncer es una, es una enfermedad costosa. O sea, Eso acaba con, con familia. Ni siquiera un, un, una familia de clase media puede gestionar, quizás, un tema de esta magnitud. O sea, no solamente puede que no preserve la vida de ese familiar, sino también que su economía financiera, su, su finanza personal quede tan impactada que se lo lleva a la quiebra. La gente entiende que quizá es muy costoso acceder a una cobertura de ese tipo. Pues mira, que hay coberturas bastante razonables. En el mercado existen unos productos que se llaman enfermedades graves. Por, o enfermedades catastróficas, por lo general cubren siete enfermedades, entre ellas el cáncer, politraumatismo, septicemia, tema de, eh, relacionado con patología, patologías cardíacas, pero básicamente la de cáncer, todas cubren el tema de cáncer. Y las, los límites de cobertura oscilan entre 500 mil pesos hasta 2 millones de pesos. Y usted puede acceder por menos de 5 mil pesos al año a esta cobertura. Wow. de añadir esta cobertura de enfermedades catastróficas claro. que te cubriría que todo, cualquier gasto que... Funcionan en esta modalidad, muy buena pregunta. Hay algunas que funcionan contra diagnóstico, te fue diagnosticado obviamente por un cuerpo médico, ¿verdad? que certifique que sí, te tiene un diagnóstico de cáncer, y le pagan el límite. También usted puede optar por la modalidad, que ese, que ese límite se lo prorraten en 20 meses, en cuota, puede ser una opción. O también otra modalidad que haya una, una negociación con el centro que le va a dar ese tratamiento y hasta el límite contratado, entonces la aseguradora le va a pagar. Pero importante, el tema de cómo suscribimos esa póliza. Lo primero, y siempre he insistido cada vez que tengo la oportunidad de hablar en cualquier tipo de seguro, hay un formulario que usted llena, una declaración de salud, donde usted tiene que decir si padece. O no padece. Y ojo, a sabiendas o no, porque posiblemente sin ninguna mala intención usted no sepa que tenga el diagnóstico, pero luego eso, un médico puede certificar que hubo quizá una persistencia o una evolución. Ahí se cae la cobertura. Otra cosa importante para este tipo de seguro, que los periodos de espera, o sea, para usted aprovechar la cobertura, están entre 3 a 6 meses. ¿Qué significa eso? Eh, hay que prever. Que si usted hoy emitió la póliza, si su periodo de, de espera de tres meses, antes de los tres meses, no, no puede no. tener un diagnóstico. Dios mío. Oh, usted puede, lo que no le va a cumplir. Bueno, exacto. Ojalá, ojalá y nunca la use, porque ojalá. al final los seguros no son para, para usar. Es lo único que tú pagas para no usar. Claro, entonces, miren cómo quizás falta de información, pero hay quizás soluciones de una manera. Favorable y razonable de costo, que usted quizá puede ir blindando estas situaciones que nadie quiere tener. Nadie no, nadie y al final, tener. cuando en su familia uno ha tenido personas con cáncer, uno es más propenso a que le dé esta enfermedad. No por tener el seguro, usted está llamándolo, ¿no? porque hay mucha gente que dice: No, yo no quiero ni hablar de eso. Al final, es mejor prevenir que lamentar y mejor tener el seguro que, que no tenerlo. Y yo creo que es una posición, inclusive hasta poco responsable, cuando tú dices, no, yo mejor no voy, a, no voy a, a, a tener ese seguro para no llamarlo, como tú dices. Mira, al final yo siempre he dicho, yo no he visto a nadie quebrar por pagar un seguro. Ahora, yo he visto mucha gente quebrar por no tener seguro cuando le pasan la cosa. Quiero preguntarte algo, porque tú sabes que estaba buscando en el mundo, se atribuyen que 10 millones de personas murieron solamente de cáncer durante ese 2020. Se dice que el cáncer de mama, pulmón, colon. Eh, colon rectal y próstata fueron estas las causas. Me llama la atención porque tú decías, okay, hay países desarrollados, tú le preguntas aquí, Maribel, tú te fuiste a chequear este año, la, eh, tu féfere, como le decimos nosotras a las mujeres unas con otras. Su examen y Maribel, hicieron claro, claro. exactamente, ya tú te chequeaste, tú te chequeaste el yo me rato. chequeé. Todas tenemos más de 35 años. Y tú ves, aquí las otras mujeres, tú las puedes encontrar. Y te vas a cualquier sala y todas las mujeres hacen esa, esa salida que es la mirada más incómoda que una mujer puede hacer. Pero al menos va. Sí, porque es horrible. Esos cinco minutos mirando al techo son los peores porque dicen, en lo que te dicen que tú estás bien o no estás mal, tú estás en, en tensión. Y, y no que estás que ahí de placer. Esa parte, temor, de, de, todo, esa parte todo, de horrible lo sienten los y, hombres con el de próstata. Pero pero está fíjate, está en una posición muy incómoda. Exacto. Y, y entonces el, el índice en, en próstata es mucho más alto. Los hombres no piensan en un seguro para ellos. Porque no van a chequearse. Es un tema de prevención. Y las aseguradoras están empujando a ese tema preventivo. De hecho, hay algunos tipos de chequeos que son los tipos ejecutivos, uh -huh. que ah, tienen sí. un costo. Importante, pero hay algunas aseguradoras que están dando descuento, han hecho negociaciones con esos centros, porque le sale más económico la prevención que pues, pagar la situación. Ay, pero eso bueno sale como, que lo están entendiendo. Con, con, pero yo creo que la cultura en el hombre 500, está cambiando. Por menos de 500 no, 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 no. La cultura está cambiando en bueno, los hombres. Yo sí. no sé si. Ah, perdón, si hay sí. otros lugares, pero la última vez que tuve. Acceso a esa información, eso andaba por los más de 1.200 dólares. Lo que pasa es que hay niveles. Hay, dependiendo, obviamente, parámetro de edad, estilo de vida, porque el tema de cáncer está muy relacionado al estilo de vida, sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo, obesidad, que en esos países donde hay tanta incidencia de cáncer, hay una combinación, obesidad y tabaquismo. Nosotros los dominicamos, eh, dominicanos hemos comenzado como a adoptar algunos estilos de vida peligrosos, Usted antes no veía hace 15 años niños dominicanos, tantos niños dominicanos obesos. Ahora usted lo comienza a ver. Tantos niños dominicanos, voy a hablar de República Dominicana, sí, claro. pero esto está pasando en el mundo entero. Sí, es así. Con un cigarrillo electrónico desde los 12 años. Ah. También, un vape. Porque, no porque ahora hay padres que uno, me, y me voy a incluir, que tal vez tú ni te das cuenta que tu hijo tiene eso, porque eso, eso no huele, como todo. siempre dice Charlín, que hay unos tabacos de eso, una, no sé cómo que se llama, los vape. Los Hoy también me imagino que hay otros nombres que pueden fumarse si tú ni cuenta te da, porque eso eh, le tiran en su mito como, como eh, eso, ligero? Eso es así, miren, el tema del seguro es un tema para impacto financiero, pero yo entiendo que la, el tema preventivo es fundamental, adoptar eh, hábitos saludables, comer saludable, ejercicio, eliminar el tema del tabaquismo, del alcoholismo. Y sobre todo, señores, es mejor prever que, que lamentar. lamentar. Sobre todo, porque no es, solamente lo fina no es solamente la pérdida humana, es también la financiera, que cuando, pa pa eh, cuando aparece la pérdida humana, esa es la que más duele, claro. pero la otra queda. Una Así cosa, decir, solamente hay unas. ¿Cuáles aseguradoras están dando este servicio? A la cuña le puedo decir que los productos de este tipo, que fueron los primeros en el mercado, Mafres, una. Seguros Ban Reserve otra. Pero demás tienen. Ha, sí. Hay mucho. Y como le dije, acceder a 2 millones de cobertura por menos de 5 mil pesos, yo creo que es un precio razonable. 2 porque de es pesos. Anual, sí. Es anual. ¿Y costea 2 millones de pesos un cáncer? No realmente. Pero ayuda. Pero ayuda. Y un clase media seguro que no tiene quizá ni 500 mil en una cuenta esperando que pase una situación. No, así es. Importante, importante. Para acceder a este seguro. Hay aseguradoras que el límite máximo serían 60 años, otras que te llevan a 63. Eso es importante, porque es un tema de riesgo. Claro. Nadie quiere el que te exponga más el tema de padecerlo. Y si yo llego a los 63 años con ese seguro, cuando cumpla los 63 me lo van a quitar. Buenísima pregunta. Si ya estás, algunas llegan hasta 70 y otras hasta 74. Entonces, si yo tengo la fortuna de tener mis 70 años en esta tierra. Entonces me va a decir la aseguradora, yo usted llevo a los 70, entonces no tiene más seguro. Sí, se cayó, porque oh, claro. es, es un tema de análisis. Ahora, Celine, si llegaste a los 70, tiene que comenzar a aplaudirte, porque ya no, está no, comenzando. No, es, que, es que yo no estoy Ay, de acuerdo sí, tío, con eso, porque si usted se pasó su vida entera pagando un seguro, el que lo ha hecho, ¿cómo me va a decir en el momento que yo estoy más vulnerable? Porque se supone que entre mayor edad, aunque gracias a Dios, por ejemplo, el caso de mi papá es diferente, tiene 82 y está más sano que yo, pero por lo que tú dices, por su estilo de vida. Claro. Le van a decir, como se lo, han di como se lo dijeron a mi papá, Usted ya no tiene seguro y hay que pagarle una cobertura extra que es el doble, entonces eso no Recuerde, es justo. Bueno, en el tema de seguro básico se dan otras atenuantes. Ahora, en el seguro privado, recuérdate que es una empresa privada que pone sus condiciones. Tú decides, o cada quien decide si la acepta o no. Y recuerden que, que la, ¿Y cómo no la va a aceptar? Si después que tú tienes 70 años, tú le vas a decir a la aseguradora, me voy de tu seguro y quién te va a coger? No, es que re, realmente es un tema, mira, es un tema actuarial, es un tema de número. Y realmente la aseguradora es un negocio. Bueno, el yo fin siento del que negocio, un el particularmente negocio, particularmente, Celina Mende eh, entiende que eso es un abuso y bueno, eso debería cambiar en nuestro usted país. Usted que va a ser legisladora, entonces. Ah, bueno, yo no lo había pensado como eso, estructurar, pero me encanta. Estructurar a que nuestro sistema de seguro básico <laughs> sea todavía más robusto para pensar en eso. Es que ahí es que se necesitan los envejecientes claro, realmente. Claro. realmente. No es que los jóvenes no tienen la posibilidad de tener un cáncer claro. o una enfermedad uh -huh, catastrófica, uh -huh. pero ya cuando estamos en esa edad, ahí es que estamos más vulnerables. Entonces, ¿cómo me van a decir? Ya mire, ya lo siento, ya usted no... ¿Tú ¿Tú un bagazo, a y sobre todo con lo que bagazo, está pasando ahora en el mundo, así. Así. que la expectativa de vida ha crecido. Exactamente. Y ya, eh, una persona de 40 años, dicen que son los 40, son los nuevos 30. Mírame así, aquí, mírame aquí. Ya, aquí? No, va, va ya? teniendo más tiempo. Entonces... Debe tener tiempo con calidad también. Claro. Lo irónico es que esos cánceres están apareciendo en personas de menos edad, no en esa de mayoría de edad. Sí, pero Ahí bien. entraría más que, que se asegure la pensión de esa persona. Pero y eso no es, el tema del seguro de Eso cáncer. me parece genial, pero no podemos seguir dejando a los envejecientes solos. Yo entiendo que ahora, que porque tú. las aseguradoras son privadas, eh, que es una excusa muy válida. Entonces tú vas a dejar a una persona que no es 70 años, son 60 bajitos y tú lo sabes. ¿En qué? Cuando tú llegues a esa edad te quedas inseguro sin la cobertura. Creo que son 64 años. Es que eso va a depender de la aseguradora del producto. O sea, Pero la eh, mayoría eh, de las aseguradoras, eh, vamos a poner como máximo 65, usted se queda sin seguro, al menos que tenga un dineral para pagarle extra la cobertura. Las mayorías entran hasta 70, Celia, después de, la, de que tú entras antes de la fecha específica. Definitivamente es un tema que tenemos que tener siempre en la palestra, porque hay que garantizar la vida de los envejecientes y la calidad de vida sobre todo. Juan Osiris monta con nosotros. Bueno, yo espero que nosotros tres tomemos ese tema Amén. dentro de nuestra agenda. Lo la voy a anotar, lo voy a anotar. Primero, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación contigo? Y segundo, toda tu ropa tiene tu logo. Ay, qué chulo. Ah, se está viendo no, eso, señores, interesante. El viene todos los días combinado, gorra y camisa, El, el, el branding de la, mar, trabajando la marca. Que andamos, no, la no, trabajando, eh, buscando. Eh, no, eh, eh, bueno, valga la cuña, contactarme a mis redes personales con Osiris Mota para la, la firma. No, para el tema de los seguros. Ah, yo creí. Branding, yo no lo voy a hacer. Clos <laughs> Consultores, de hecho, tenemos, tenemos conversación pendiente aquí con Cristian González. No, y ya tú tienes una cita hoy conmigo. Claro, claro. que están esperando en mi casa, es verdad. Se está picando. Señores, nosotros continuamos.